Te agradezco tanto que hayas venido. Necesitaba platicar contigo. Marigna, ¿qué te pasa? ¿Tienes problemas? ¿Quieres que te ayude en algo en la nueva exposición o algo? No, Diana. No es nada de trabajo, es personal. Se trata de Octavio. ¿Y qué pasó? Es impresionante cómo... una se puede llegar a equivocar con la gente, ¿verdad? Piensas que conoces bien a una persona y de repente descubres que no la conoces para nada. Octavio se ha convertido en un completo extraño para mí. Ya no es el mismo. Desde que se enamoró de otra mujer. Si quieres ahora, niña, amada mía, soy lo que me pida. Si quieres ahora, niña, amada mía. ¿Y por qué estás tan segura de que hay otra mujer? Estoy completamente segura. Terminaste. Gracias. Ya no se puede confiar en nadie. Ni siquiera en el hombre que amas. Y mucho menos en esas personas a las que les has abierto las puertas de tu casa. A las que les has ofrecido tu amistad. Hay mujeres que son así, no tienen escrúpulos. En el momento que menos te lo esperas te dan un golpe bajo. Parece que la honestidad entre nosotras no existe, Diana. Nunca se ponen en el lugar de la otra. Simplemente se trazan un objetivo y sin el más mínimo remordimiento van detrás de él. Realmente no sé cuáles son los motivos que llevaron a esa mujer a conquistar a Octavio, si fue un simple capricho. Pero él es el hombre de mi vida, Diana. Por el que he esperado tantísimos años. Y cayó redondito. Me duele tanto que esa mujer me haya traicionado. Lo peor de todo es la indiferencia de Octavio. Darme cuenta de lo poco que le importo. Solo su juventud logró conquistarlo y contra eso no puedo competir, Diana. Es que no lo ves así, Mariagna. Yo no creo que la juventud tenga nada que ver. Ay, tú eres claro una mujer guapísima, atractiva. Y creo que tienes mucho más que darle a un hombre que una mujer tan insegura. Miedosa, tímida. Es que... la verdad es que todo es tan tímida. Tímida y miedosa, Julia Moreno. ¡Por Dios, Diana! Es más sinvergüenza. Me quitó Octavio con un cinismo que me enfurece. Es que Julia Moreno... Sí, Julia Moreno. Le reclamé a Octavio, se lo dije de frente, pero lo negó el cínico. Me aseguró que me quiere, pero yo sé que no. No sé que algo se ha interpuesto entre nosotros. Si es ella, es que tiene que ser ella. Descarados. Son unos sinvergüenzas. Son 10 años, Diana, los mejores 10 años de mi vida a su lado, los más alegres, los más jóvenes. Yo nunca le exigí nada a cambio, nunca. En el fondo, tú sabes cómo es eso, me ilusioné. Siempre viví con la esperanza de que un día llegara y me dijera, Mariagna, vamos a casarnos. Pero eso nunca pasó. ¿Con qué derecho vienes a sinvergüenza y me lo quita? Dime, 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 Diana, ¿con qué derecho? ¿Acaso mis 10 años de entrega y devoción no cuentan? ¿No sirven para nada? Yo no tengo derecho a ser amada y querida por un hombre, dímelo, Mariagna, por favor, ya cálmate, estás muy alterada. ¡Claro que estoy alterada! ¿Cómo no voy a estar alterada? ¿Te parece poco? ¿Pero por qué no se pone en mi lugar esa maldita mujer? ¿Crees que le gustaría que le hiciera lo mismo? Pues no, claro que no. ¿Qué harías, Diana? Dime, por el amor de Dios, ¿qué harías en mi lugar? Ayúdame, por favor. Mariana, es que la verdad es que no sé qué decir. ¿Cómo que no sabes qué decirme? Necesito ayuda, necesito una palabra de consuelo. Qué desesperación. Alguien que entienda lo que estoy sintiendo, Diana. Yo te considero una amiga y por eso te llamé. Te lo agradezco, de verdad.
Yo también te quiero mucho, María Agnes, y sobre todo te admiro mucho. Octavia ya ni siquiera me admira. María Agnes, como mujer, como amiga, te doy toda la razón. Y ninguna recién llegada tiene derecho a quitarte 10 años de tu vida. En definitiva, creo que esta mujer es la que se tiene que ir. Está de más y creo que se tiene que alejar lo antes posible de Octavio. Tú lo has dicho. Así es como debería de ser. Ojalá y esa miserable pensara como tú, tan linda niña, supiera el daño que me está causando. Pero unos momentos.